Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Nos encontramos una vez más, felizmente, con el doctor Roberto Canessa, un sobreviviente, superviviente, a mi parecer, más que sobreviviente de la tragedia o el milagro de los Andes, también llamado la historia de los Andes, la odisea de los Andes, el accidente de los Andes. Cada uno tiene su percepción sobre esto. Y, doctor, ¿cuál es la percepción suya sobre lo ocurrido en el año 72? Yo creo que un milagro, ¿no? Que 72 días después pudiéramos volver a nuestras casas, era algo que añorábamos muchísimo y fue milagroso como nos salvamos. Realmente todas las cosas que tuvimos que pasar, ¿no? Desde el accidente mismo, que abandonen la búsqueda, la luz, poder salir caminando, realmente podría pensar que fue milagroso eso. Uh-huh. Bueno, es un camino largo, casi infinito, ¿no? Estuve conversando con Ricardo Peña acerca de eso y me comentó que era impresionante ver cómo fue todo ese recorrido que realizaron durante los 7 días posteriores a los 3 días de la escalada al Monte Seller, ¿no? Cuénteme un poquito sobre ese recorrido, por favor, acerca de si encontró avalanchas, más peligros. Más o menos, ¿cómo fue con Nando Parrado esos 7 días hasta llegar a los Maitenes? Fueron 10 días, ¿no? Yo creo que fueron 10 días de caminata, ¿no? 3 días, uh-huh. 3 días trepando y después los otros días bajando. Uh-huh. Veías alrededor caer aludes de nieve, toneladas y toneladas. Se desprendían pedazos de montaña y tú ibas caminando ahí con algo que parecía imposible, pero con la convicción de saber que físicamente cada paso que dabas te acercabas a la civilización, te acercabas al mundo que seguía andando y el mundo que nos había abandonado. Entonces toda esa sensación de la impotencia frente a la naturaleza, frente a la convicción de que estábamos en lo correcto y que nos estábamos acercando, era un equilibrio poderoso, ¿no? Uh-huh. Esas avalanchas, esos aludes de nieve los pusieron en riesgo en algún momento. Sin embargo, tuvieron que parar varias veces para descansar, para dormir. ¿Y qué tan complicado fue encontrar, por ejemplo, lugares para guarecerse en medio de todo eso? Y bueno, aprendimos que al atardecer, cuando las sombras cubren el valle, uh-huh. Buscar un lugar para poner la bolsa de dormir, un lugar que fuera un poco más horizontal, ¿no? Y como te decía, parecía que eran lejanas, es tan gigantesco que vos ves una luz lejos y no lo sentís cerca. Y bueno, y de noche nos abrazábamos, habíamos hecho esa bolsa de dormir con el material de aislación de la calefacción del avión, los caños, uh-huh. tenía un material aislante que era como un sándwich con nylon de los dos lados que lo hacía impermeable al agua, y ahí dormíamos abrazados, ¿no? Ya habíamos estado, había sido la buena estrategia de esperar a diciembre, porque en diciembre la temperatura es mucho menor y el tiempo es mucho menos grave, o sea que pasábamos las noches abrazados, durmiendo, extenuados, como decís tú, muchos momentos sentimos que no podíamos más, uh-huh. que ya estaba, y bueno, y te caes ahí en la nieve, y yo pensaba que me iba a morir acá, descansar un poquito Roberto y seguí otro poco, ¿no? Fue muy poco a poco eso, porque físicamente pesaba 30 kilos menos, yo era un deportista de 80 kilos y salí con 50, o sea que era extraño, porque cuando rodabas parecía como que los huesos
te sobraban, porque como era mucho más livianito, era más difícil quebrarse, pensaba yo. Uh-huh. Estábamos con el chasis sobredimensionado del cuerpo. Es decir, elucubraciones muy extrañas de esos lugares tan, tan fuera de lo común, ¿no? Era una sensación como que estabas en un lugar que eras un marciano, ¿no? Que estabas en otro lado. Claro, se comprende plenamente. Quería preguntarle acerca de algo precisamente. Usted acaba de mencionar el material que encontraron, que esto básicamente lo encontraron en la cola, en esa incursión que hicieron ustedes. Llevaron también a Roy, estuvieron ustedes tres, con Nando, con Vicentín en su momento. En algún lugar, dos cosas le pregunto. Leí que era prácticamente la base de operaciones de ustedes porque se mantuvieron varios días tratando de encender la radio, entre las cosas que ubicaron también. ¿Cómo fue esa convivencia alejado del grupo principal en el fuselaje? Bueno, la cola brindaba perspectivas nuevas, es decir, después de estar tantos días en el fuselaje, todos apiñados, era como un lugar de lujo la cola, porque podías dormir acostado, quedaba la parte de atrás de la cocina del avión, ahí, y teníamos luz, poníamos, escuchábamos la radio, encontramos una radio en ese lugar. Era fascinante cómo seguía el comercio entre los dos lados de la cordillera, voy a comprar las vacas, voy a llevar las vacas, como que pasaba la civilización por arriba tuyo y tú no estabas en ese lugar, ¿no? Encontrar tu valija era reencontrarte con ti mismo, con tu casa. Roy dice muy bien, abrí mi valija y sentí el olor de mi casa. Y ahí, bueno, la posibilidad de hacer andar la radio, la batería del avión, teníamos luz en ese lugar, y ver que hacia Argentina llegamos a encontrar un lugar que salía tierra húmeda, que era, bueno, el comienzo del río Las Lágrimas, uh-huh, que estaba empezando ahí, o sea que hubiera sido una perspectiva, pero esa noche nos agarró mucho frío y no teníamos la bolsa de dormir y parecía imposible, ¿no? Además, hacia Argentina es desalentador la perspectiva, porque es una zona desértica con muy pocas poblaciones, ¿no? Pensábamos que de repente podíamos salir de la nieve, pero no íbamos a tener más agua. Sí, éramos bastante ignorantes, ¿no? Éramos muy jóvenes, ¿no? No conocíamos bien. Además, nos aferrábamos a lo que decía el piloto, que habíamos pasado Curicó. Entonces, toda esa etapa en la cola marcó una idea de poder juntar la radio y tratar de hacerla andar, ya que teníamos la electricidad y teníamos los manuales de la radio. Uh-huh. Era una sensación como de que habían alternativas nuevas y de esperanza, ¿no? Claro, el tema de encontrar un lugar completamente diferente, y esto con lo que usted acaba de decir, que encontraron otra radio, me confirma lo que hace tiempo leí, hace varios años, de que en realidad hubo dos radios, solamente que la confusión se da también con la marca de la radio, etcétera. ¿Qué hicieron con esa segunda radio que encontraron ahí en la cola? ¿Se quedó en la cola? ¿La llevaron a la expedición? ¿Se quedó en el fuselaje? Te voy a decir, Luto, que ya te voy a ascender a experto, porque te contaba que escuchábamos la radio, pensaba, ¿y de dónde saqué yo la radio? Si la radio la tenía Daniel Fernández arriba. Sí. Pero es evidente que tenemos que haber encontrado alguna radio ahí abajo, uh-huh, y además haberla, y que tenía que andar a batería de ella. No me acuerdo haberla conectado adentro de del fuselaje. Tuvimos en la cola, subimos una vez, tuvimos dos veces. Uh-huh. No, claro, estuvimos dos veces, porque después bajamos todo el equipo de radio a la cola. O sea, claro, que volví a subir, y me acuerdo que cuando subimos les llevamos cigarrillos, que estaban muy contentos la gente de poder fumar, porque estaba Pancho Aval, que tenía una empresa de cigarrillos, y en Chile estaba desabastecido. Así que subimos con Roy, subimos los cigarrillos y volvimos a bajar de vuelta con el equipo de radio del avión, que llegamos a sentir interferencia. Claro, evidentemente que bajamos de vuelta porque bajamos la antena, bajamos los auriculares, bajamos un montón de equipo para hacerla andar, ¿no?
Esa fue una de las opciones. Creo que fue en la primera vez que bajamos. Claro, y bajamos sin Roy la primera vez. Éramos Tintín, Nando y yo. Claro. Y esa fue la vez que bajamos hasta la... empezamos a bajar hacia Argentina a ver si encontrábamos algo. Uh-huh. Y esa fue la noche que pasamos mucho frío y que volvimos a buscar a Roy, ¿no? Sí, mirá, todas uh-huh. las cosas que fueron pasando. Vas haciendo el relato y de repente ni contás lo de la cola y no te acordás de toda esa... De toda esa etapa que escuchábamos Radio Corporación de Chile, que decía Santiago, las chicas en minifalda tomando helados, y vos pensabas que pertenecías a ese mundo con el cual ya no estabas. Era un mundo al que vos ibas a ir, que habíamos ido a Chile el año anterior, que el mundo seguía andando, y atrás de esas montañas, en un día divino de ya de diciembre, el mundo seguía y tú te estabas muriendo en ese lugar de muerte. Claro, fue una especie de reconexión momentánea con otra realidad, ¿no? Y digo, porque ya ustedes habían conformado la Sociedad de la Nieve y estaban mentalizados en otros objetivos y totalmente descontaminados de lo usual que tenemos en la calle, lo cotidiano, etcétera. El llegar a la cola con Roy, Roy ya estaba un poco mal de salud, me imagino. El evento en el que cuando él regresa al fuselaje que se relata en la película es algo parecido a lo que yo leí en el libro Viven. ¿Qué tan mal estuvo? ¿Llegó a dejarse estar en el trayecto? Sí, Roy estaba muy debilitado. Salió con 47 kilos y decía que no podía. Realmente Nando lo fue a buscar y lo acompañó y lo salvó. Uh-huh. Estábamos en un estado de Sociedad de la Nieve, que yo mirándolo desde ahora digo, pero qué maldad con el pobre Roy, ¿no? De dejarlo ahí en ese lugar, ¿no? Y además la historia de la vida hace que él después se case con la hermana de mi señora. O sea, que es tío de mis hijos, pobre Roycito. Y creo que un poco Fito lo combinó a que fuera y probablemente Roy no tendría que haber ido, pero bueno, en el compromiso él aportó su parte, ¿no? Y fue importante para lo de la cole, para los cables y todo, porque realmente era el que Tintín y Nando no miraban totalmente de afuera el asunto. Y lo triste de la radio es que faltaba un transformador de alta tensión. No nos dimos cuenta que había que enchufarle ese, era a 220, y creo que las baterías del avión eran 36, y ahí al lado, en el fuselaje, estaba el transformador de alta, y qué diferente hubiera sido la historia, claro, si hubiéramos podido hacer andar ese aparato, ¿no? Uh-huh. Si en la vida tenés esas alternativas, que pasás cerca de oportunidades increíbles y no están dadas las condiciones, ¿no? Lo que es el destino. Sí, pues a veces pasan esas cosas. Muchas veces en nuestras narices está la respuesta y no nos damos cuenta. El tema es que esto lleva un porqué, que seguramente varios de ustedes estarán todavía preguntándose y otros sienten seguramente que ya lo encontraron. Caso de Álvaro Mangino, que con él arribamos a ese tema en una entrevista, que era porque después de todo ustedes están ayudando a cambiar vidas, ¿no? Sí, de la persistencia en las cosas y uh-huh. del aprendizaje de que cuando tenés que hacer algo que no se ha hecho antes, no se conocen las fórmulas, no uh-huh. se conoce dónde va a estar la salida, ¿no? Uh-huh. Yo lo he experimentado mucho en la cardiología con pacientes que parecían perdidos y sin embargo ahora están llevando vidas normales, y aprendí de que lo imposible... si no lo intentaste, no lo podés catalogar de imposible. Que hay que morir en el camino uh-huh. para decretar que es algo imposible. No es algo que se decrete antes de hacerse las cosas, que la capacidad del hombre está muy, muy por encima, ¿viste? Y tú escuchás la historia de los Andes y te parece durísima, pero si te cuento que tenés el fémur roto como Álvaro y que tuviste que arrastrarte 2 meses, entonces... Es mucho más duro, ¿no? Uh-huh. Que en el momento que llega el helicóptero, le para cerca a él y a coche y se olvidan de que tenían mal la pierna y todo y llegan corriendo hasta el helicóptero. Que el otro día
estábamos con Álvaro y él me dice, y lo que pasa es que estaba el helicóptero tan cerca que no me lo iba a perder, dice. Esa fue una dosis muy alta de adrenalina seguramente para que pudiera haberlo hecho, ¿no? Sí, cuando dice es imposible caminar con una pierna quebrada hasta que te llegue el helicóptero. Sí, pues. Sí, sí, él me dijo, solo caminé un poquito, me dijo en la entrevista. El tema de los liderazgos, ¿cómo se manejó esto? Sabemos que los tres primos eran los grandes organizadores, los planificadores, los estrategas, pero siempre los hemos visto a ustedes, los expedicionarios, como los grandes líderes, porque son los que culminaron la hazaña, se prepararon para esto. ¿Cómo considera usted el tema de los liderazgos en la Sociedad de la Nieve antes de que se diera todo el tema del rescate? Lo de los Strauch, Pierce, Paul Reed lo tiene un poco novelado, ¿no? Les da más jerarquía que la que creo que tenían. Y a nosotros, a los expedicionarios, también. Yo pienso que en ese experimento de comportamiento humano quedó demostrado que el mejor liderazgo es el liderazgo de las ideas. Y que lo que cada uno pueda aportar en un grupo de ideas es lo que lleva adelante los mejores resultados, porque se dejan de lado los egos y las vanidades. Yo creo que los egos y las vanidades afectan mucho el resultado de los grupos humanos. Ahí había venía Fito y me decía, Roberto, la verdad que tienen que salir, que esto está muy difícil. Le digo, bueno, Fito, pero ¿por qué no salís con nosotros? Sí, yo salgo. Y al otro día tiene una hemorroide. Ah, le digo, bienvenido al club, ¿viste? No es tan fácil, ¿no? Y bueno, ahora parece que fuéramos los paladines ahí de que vamos a salir. Nando sí quería salir de todas maneras, pero tenía mucho miedo, igual que tenía yo. Entonces yo le decía, bueno, salí solo. No, salgo contigo. Es decir, desde la humildad es donde el humano logra los resultados más importantes y más increíbles. Pero es desde la humildad y desde los grupos humanos y desde la colaboración de personas como Arturo Nogueira, que me dijo, qué suerte tenés tú que puedes ayudar a los demás. Yo soy un parásito de piernas quebradas y dependo de tipos como tú que puedan salir caminando. Entonces, yo ahí tenía la energía de él. Él había depositado en mí su energía de salir. Yo me acordaba de su familia, de sus padres, de todo eso que él me mira y me dice eso, ¿no? Y eso me hizo reencontrarme en la vida con esa maravillosa canción que dice, Señor, me ha mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Pescador de hombres. Pescador de hombres. ¿Qué es el compromiso más íntimo del ser humano con la lucha, ¿no? De cómo a veces tenemos la suerte de que Dios nos ilumina y yo paso de víctima a sentimiento heroico, a sentir que tengo que caminar por los demás, que tengo la posibilidad de salvarlos. Si en mi mente hay un clic, que es en la mente de muchas personas en el mundo que logran hacer ese clic y decir, yo me voy a salvar porque tengo cáncer, pero por mis hijos voy a seguir luchando. Y dan lo máximo y logran lo que parecía imposible. Pero son en esos pequeños momentos en la vida de que te comprometes. Es algo mucho más importante que el liderazgo, que los iluminados, que todos esos que tienen discursos ribombantes. Es bueno, algo... usted cita a Arturo Nogueira, pero el detonante también, o sea, sin desmerecer nada de lo que le dijo Arturo Nogueira, porque creo que eso fue lo que a usted le dio más sentido, me imagino, también, para poder realizar la hazaña que realizaron ustedes. Pero Numa Turcati fue el detonante para que saliera la expedición. ¿Cuánto tiempo más cree usted también que hubieran esperado si no sucedía el deceso de Numa Turcati? Lo de Numa fue detonante también porque él se inmoló. Numa sale a caminar con Gustavo cuando no tenían nada, ¿no? Y es muy correcto lo que decís tú. Y fue Gus que me dijo, Roberto, Numa se murió y Roy no sé cuánto va a durar. Si no salen, cada día vamos a estar más débiles. Eso,
Eso es tal cual lo que tú decís. Y yo le dije, Gustavo, salimos mañana, ¿no? Y tal es así que cuando nos preguntan cuántos sobrevivientes hay cuando llegamos, nosotros decimos, dejamos 14, no sabiendo si Roy iba a estar vivo, ¿no? Pero no, evidentemente lo de Numa va marcando que ya se empiezan a morir por inanición más que morirse de los aludes o de otro tipo de problemas. Sobre Numa quería saber un evento que también hace mucho tiempo leí por ahí o escuché. Se habrá dado cuenta que sigo la historia desde hace muchos años. Es un placer hablar contigo porque no sos como esas personas que me dicen cuénteme del accidente, ¿no? Sino que me haces recordar cosas y me haces ver que hay partes que yo las tenía un poco olvidadas, ¿no? Entonces es lindo recordar y ver un análisis profundo de este experimento, ¿no? Le agradezco, doctor Canessa, de verdad, se lo agradezco mucho. Es parte no solo del trabajo, pero sí también de una de las pasiones que uno tiene, porque en realidad, como se lo dije, desde muy pequeños sentí atracción por el tema y también bastante aprecio por ustedes, ¿no? Mucho, mucho respeto. Y qué bueno que cause eso, que genere eso en usted al momento de conversar. Ojalá se den varias veces más que podamos seguir conversando y coincidamos en los tiempos. Le quería consultar acerca de lo de Numa Turcati, porque él también quiso ser uno de los expedicionarios y hasta donde yo tuve entendido, él se molestó mucho porque ustedes ya habían partido a otra expedición, me imagino que a la cola, pero él ya no se encontraba bien y si no me equivoco tuvo una herida en una de las piernas y eso lo debilitó mucho más. No sé si pudiera conversarme acerca de eso. Sí, la expedición esa que hacen con Gustavo Cervino y con Daniel Maspons, Gustavo viene medio ciego por el reflejo del sol, se le habían aflojado los dientes. Yo me acuerdo que tenía que masticar la carne congelada para dársela a Gustavo para que la pudiera tragar. Y Numa, al sentir que no podía seguir ayudando al grupo, se deprimió mucho y en un tobillo se le hizo un absceso. Con pus. También Numa se fumaba creo que una caja por día de cigarrillos y era físicamente muy, muy débil, ¿no? O sea que no tenía muchas reservas. Y entonces, al sentir que no podía seguir colaborando, eso lo hizo sentirse muy, muy mal espiritualmente. Y en la montaña, cuando espiritualmente te debilitabas, físicamente también te disminuía, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Numa. Me acuerdo que le saqué como 100 centímetros cúbicos de pus del tobillo. O sea que de verdad su situación era bastante, bastante grave, ¿no? Y bueno, Principalmente. le pasó lo mismo. Me acuerdo que en un puño también tenía un absceso, tenía pus ahí, bueno, y lo abrimos y al salir el pus mejoró mucho, ¿no? El principio de medicina, easy push, easy vacuum, donde hay push hay que evacuarlo. Bueno, el tema era el desánimo, ¿no? La depresión era lo que acababa con. Era el sentir que no iba a poder salvar a todos, ¿no? Fue lo que me pasó al revés que cuando estuve con Arturo, ¿te das cuenta? Que Arturo me saca de víctima a heroico, ¿no? A una heroica, ¿no? El heroísmo de la posibilidad de salvar a todos. Qué excelente. Me acuerdo de la discusión que usted tuvo con Nando Parrado sobre el tema de la carretera, el volver hacia abajo, ir hacia el este. En la película, y esto lo quiero puntualizar porque en la película anterior, no la que se va a estrenar este año, se ve que no hay una gran discusión, sino más bien un convencimiento de, a pesar de que en la película aparece pues un Roberto Canessa muy, muy diferente, muy, mucho más. Expresivo, renegón, roñoso, digamos, casi en algún momento, cuando todos sus compañeros me dicen que usted era el más racional, o sea, digo, no concuerda mucho con la realidad.
¿Cómo fue esta discusión? Porque, si no me equivoco, tardó algunas horas entre un día y otro, un lapso de tiempo en el que se tomó la decisión al final de ir hacia el oeste. Lo que pasaba es que hacia el lado chileno, como te decía tú, está mucho más poblado. Uh-huh. Estaba Rufina, Chimbarongo, había adentro de la montaña, a 12 kilómetros, poblaciones. En el lado argentino, habían como 100 kilómetros a las poblaciones, a Malargüe, a San Rafael. Eso es lo que ves tú en el mapa. Pero al llegar arriba, yo vi esos dos caminos. El problema es que no podíamos discutir con Nando porque él no los veía. Él es miope y tenía los lentes de Fernando Vázquez, ¿no? O sea que la idea de ir hacia Chile era como que más pronto íbamos a encontrar gente. Además, él dice, yo no quiero volver a Roberto, ya es demasiado, ya van a estar más desanimados. Te pido por favor que me acompañes. Justo escuchamos un avión que pasaba por otro lado, que era mi padre que nos estaba buscando, o sea que de repente nosotros íbamos a morirnos caminando y un avión rescataba al resto, ¿no? Uh-huh. Había un montón de ideas ahí. Entonces fue que me dice, bueno, le decimos a Tintín que baje y nos quedamos con la comida de él, o sea que, uh-huh. que nos daría unos días más. O sea que había toda una estrategia y yo sabía que no había que tomar decisiones de tarde. Y al otro día, cuando amaneció, era un día tan glorioso que te da ganas de conquistar el mundo, ¿no? Y que dije, bueno, está, que sea lo que Dios quiera, porque lo otro es una lucubración, que capaz que el otro lado, que el camino. Pero claro, había dos caminos que se ven, que del fuselaje no se ven, pero que de arriba se van, que son los que van a la mina del Sominar. Y es muy gracioso porque estoy hablando con Pablo Bierzi y Luis Mondino, que es un compañero de clase de Nando. Me vinieron a decir, sí, no, realmente tenía razón Nando. Había que salir para el otro lado. Le digo, Pablo, ¿no ves que ustedes son un par de tontos los tres? Y decime una cosa, ¿por dónde van ustedes cuando van al avión? ¿Van por el lado chileno o van por el lado argentino? No, por el lado argentino. Entonces, ¿cuál es el camino más fácil? No, pero que no hubieran llegado. Pero escuchamos, hubiéramos llegado al camino, nos subimos al camión, y ahí pasaban camiones dos veces por día, ¿no? Así que se ha transformado en una discusión de bar bastante divertida. Pero bueno, te aconsejo que si quieres ir al fuselaje, que vayas por el camino por el lado argentino. Así es, así es. Quería hacerle una consulta acerca de Carlos Roque, que no es muy mencionado. Leí y me enteré alguna vez que usted le dio algo de contención en su momento porque él estaba desesperado, deprimido, porque recientemente había tenido un bebé y él no sabía mucho qué hacer. Y años posteriores, usted apoyó emocionalmente también al hijo de Carlos Roque. Me gustaría conocer un poco esa historia. Sí, Roque se sentía como un representante de la Fuerza Aérea. Lo consultamos mucho por la radio, nos ayudó en eso. Pero claro, no pertenecía al grupo, ¿viste? Sí. En esos grupos, si eras del Old Christian y eras rugbyista, eras como del cerno del grupo. Ya si eras de otro colegio, como Mangino, y eso te costaba un poco más. Y Roque era de la parte de la mecánica del avión. Y entonces a mí me daba mucha lástima, y él me contó de su hijo y de todas esas cosas, y yo traté de acompañarlo en lo que pude, pero bueno, pero moralmente fue demasiado el desafío para él y se sentía bastante, bastante quebrado, ¿no? Uh-huh. Y lo de años después, ¿sucedió realmente que usted apoyó de alguna forma a su hijo también emocionalmente cuando lo conoció, que él ya tenía mayoría de edad, si no me equivoco? Sí, la mamá le había dicho que bueno, que de eso no quería que hablara, que no sé qué, y entonces él me un día me dice, tengo 18 años, soy un adulto, y contame de mi padre. Y hicimos una linda amistad, me acuerdo que nos fuimos al campo de Bobby François, y pasamos un fin de semana juntos. Y yo creo que él cumplió esa etapa de saberlo de su padre y bueno, rehizo su vida, y es padre, y tiene dos hijos. Todo lo que estuvo a mi alcance para que supiera la verdad de su padre. Creo que fue muy injusta la película Viven,
que lo ponen como un loco, que bueno, que Zúñiga en ese momento, el actor, tuvo esa idea y quedó algo así como el violinista en el tejado, algo artístico, olvidándonos de la parte humana, capaz que ahí tendríamos que haber dado una batalla más fuerte, ¿no? Pero bueno, en ese momento hacer la película era todo un desafío y salió una película que respetó bastante la historia. Comprendo. Hay una cosa que me impresionó mucho, que usted relató que su padre era una persona muy seria, de gestos adustos a veces, y que cuando se reencontró con usted no paró de sonreír por más de 2 o 3 semanas. No, para mi padre, él siempre perdió a su madre muy joven, o sea que en la vida siempre tuvo que luchar para salir adelante, ¿no? Y él se consideraba una persona de suerte. Entonces esto le dio mucha alegría porque tuvo la suerte, le gustaba jugar a las cartas también. Entonces había sentido que había hecho una jugada sensacional. Bueno, Lucho, la verdad es que me has refrescado un poco lo de los Andes. Yo me consideraba un experto, pero veo que vos tenés mucha información. Me parece muy valiosa porque este tipo de entrevistas le dan dimensión humana a lo que pasó en los Andes. Creo que estás haciendo un gran aporte y te felicito y me alegro que hayas entrevistado a Daniel Fernández y estoy seguro que cualquiera de los sobrevivientes con gusto va a colaborar y además saludar a toda la gente de Perú, que tengo grandes amigos. Tengo un nieto que en lugar de pollo dice pollo, porque su niñera viene, ¿de dónde es que viene, Lauri? De Piura. De Piura, Giovanni, una gente divina. Así que, bueno, un abrazo grande y seguiremos conversando. Esta historia no se acaba a los 50 años, ¿te das cuenta? Así es. Le agradezco bastante sus palabras y, por supuesto, haber estado con nosotros dándonos algo de su tiempo. Espero que más adelante podamos seguir conversando. Lo abrazo a la distancia, doctor Canés. Que pase bien. Muchas gracias. Un placer como siempre. Bendiciones. Estuvo con nosotros el doctor Roberto Canés, superviviente de la tragedia, el milagro o la odisea de los Andes. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta.